En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, hoy sábado a las 12:30 habitualmente pues nos juntamos la parroquia de María Inmaculada a celebrar la Eucaristía todos los días. Hoy pues lo hacemos arriba por un grupo pues que viene especialmente también celebrando su jubileo. Nosotros nos unimos a ellos y les acogemos además. Son el grupo de los hermanos del Sagrado Corazón, los corazonistas. Pues ordenado suyo, Tony, pues también concelebra con nosotros. Y nos sentimos unidos a esta invitación que nos hace la Iglesia a volver a Dios, a aprovechar esta oportunidad para reconciliarnos con Él y renovar nuestra vocación. Los hermanos del Sagrado Corazón, corazonistas, venimos de 7 comunidades religiosas como peregrinos en este año jubilar mariano de la diócesis de Vitoria. Cristo está presente cuando participamos en encuentros fraternos y profundizamos juntos en nuestra fe y misión. Este día de convivencia quiere ser un encuentro fraterno y una ocasión para compartir nuestra vida y misión, la que cada comunidad desarrolla en sus lugares de origen, al servicio de un mismo ideal de vida y apostolado. Al celebrarse 50 años de la consagración de la Iglesia Catedral de María Inmaculada, el Papa Francisco nos ha concedido un año jubilar mariano. Los hermanos corazonistas nos unimos a esta celebración como ocasión de crecimiento y comunión con toda la diócesis. Celebramos con alegría la obra de salvación realizada por Dios a lo largo de la historia de nuestra diócesis y de nuestro colegio corazonista. Juntos para soñar nuevas inmensidades, juntos para marchar ritmos de nuevo amor. Juntos miramos la vida, juntos al amanecer. Juntos formamos la vida del día nuevo que va a nacer. Juntos para soñar nuevas inmensidades. Juntos para marchar ritmos de hermanos, comenzamos la celebración de la Eucaristía confiando en el amor de Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por las veces en que no actuamos de corazón con nuestros compañeros y alumnos, por dejarnos llevar a veces por la rutina, la apatía, la comodidad, erruki jauna. Erruki jauna. Perdón, Señor, por nuestro egoísmo y falta de generosidad, por ir demasiado a lo nuestro sin preocuparnos de entender a los que viven y trabajan a nuestro lado. Cristo erruki. Cristo erruki. Perdón, Señor, por las veces en que no hacemos de nuestro trabajo educativo un encuentro verdadero y enriquecedor de corazón a corazón con otras personas que, aunque a veces no quieren mostrarlo, necesitan el testimonio de buenos educadores. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiza altzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos.
Dios te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, soy celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz hombres que ama el Señor. Cristo, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido manifestarte con una luz nueva por medio de la venida de tu unigénito, concédenos que así como merecimos que Él participara por su nacimiento de la Virgen, de nuestra existencia corporal, nosotros merezcamos ser coherederos en su reino de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida lleva permanentemente en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene bienes del mundo y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él. Caso de que se nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera.
Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor. Ha nacido en Belén, aleluya, aleluya. Quiere nacer en nosotros también, aleluya, aleluya. Sagrado nos ha iluminado. Venid, naciones, y adorad al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. Pues en nombre de nuestra diócesis, en nombre del señor obispo, don Juan Carlos, sabía que hoy veníais a celebrar también vuestro jubileo aquí con nosotros en la Eucaristía de 12:30. Él estaba celebrando en la residencia Juan Pablo I, en las Siervas de Jesús, a las 12:15 tenía la Eucaristía y se unía también pues, a esta intención y a esta peregrinación vuestra, a estos hermanos del Sagrado Corazón, los corazonistas, que venís pues, de la parte norte de España.
Vitoria, Senda Alsasua, Centro Puente, Aro, Dai, Telleri. Pues bienvenidos. Estamos todos celebrando la Navidad en vísperas de la Epifanía, ya mañana, Epifanía. Estamos celebrando el nacimiento, la encarnación. El día de Navidad, mañana, pues el mismo misterio de otra forma. Dios se manifiesta a todos los pueblos, a todas las naciones, a toda persona. Yo me atrevo a decir que es el acontecimiento más importante de la historia, el nacimiento de Jesús, la encarnación. Es cierto que nosotros, pues, seguimos a Cristo resucitado, que gracias a su resurrección, pues Él está en medio de nosotros. Pero es consecuencia, todo es consecuencia de la encarnación, del amor tan grande que Dios nos ha tenido, que se hace uno de nosotros y nace en Belén. El misterio que estamos contemplando todos estos días, y mañana también, pues, de forma solemne en la Epifanía, nos habla de ese amor de Dios y todo es consecuencia de esa encarnación. Ese amor tan grande que Dios nos ha tenido. A lo largo de estos días, empezando por mí, nos ha tocado hablar mucho de Navidad. Lo hemos celebrado, pues, de distintas formas, con orando, celebraciones, encontrándonos con amigos en casa, que si cantos, que si comidas. Bueno, pues realmente hemos agradecido, hemos vuelto a ese encuentro que Dios, pues, estamos celebrando, que Dios tiene con nosotros, y nos rememoramos a ese encuentro que Dios ha tenido contigo en tu vida en un determinado momento. Yo creo que es un momento y una oportunidad importante, el salir de casa, el venir a la catedral, aprovechar el jubileo. ¿Para qué? Pues no para hacer número, sino para volver a Dios con más corazón, con más entusiasmo, a que nos renueve nuestra vocación. Y es que yo creo que todos, cada uno de nosotros, si vosotros, los sacerdotes, y también todos vosotros, todos hemos tenido un encuentro fundamental en la vida con el Señor. El Señor se ha hecho presente de una forma, te ha mostrado camino. Y a veces tenemos el riesgo eso de quedarnos, pues, en lo superficial, quedarnos y dejar eso un poco arrinconado, darlo por supuesto, olvidarlo, dejarlo disecar o tenerlo, pues, guardado como en una vitrina o en el museo. Ese encuentro con Dios, que es lo más importante que nos ha pasado en la vida. Dios un día te tocó el corazón y te llenó de entusiasmo, de sentido. ¿Cómo andamos nosotros de eso? Quisiste responderle. El misterio de Navidad pone delante de nuestros ojos lo más importante de nuestra vida, de la vida de cada uno. ¿Cómo he agradecido yo en este tiempo de Navidad el encuentro de Dios? Hemos escuchado en la primera lectura, que no era elegida para este momento, sino que es la lectura del día 5 de enero que la liturgia nos propone, de el que odia a su hermano es un homicida. Duras estas palabras. El tema del amor es central en San Juan. No se cansa nunca de hablar, de aclarar qué es el amor en mayúscula, porque sabe lo importante que es para un cristiano el amor. Y hay un argumento que San Juan repite continuamente. En el amor, como en todos los demás puntos, los cristianos tenemos que ser imitadores de Jesús. Nuestro referente es siempre Cristo. Lo mismo que Él nos ha amado, así debéis amaros los unos a los otros. Lo mismo que Él entrega su vida por nosotros, por todos, nosotros debemos entregar la vida por los demás, por el hermano. Y es consecuente al hablar, cuando habla hoy de odio, que ocupa el puesto contrario al amor. Llega a decirnos que el odio mata, es sinónimo de muerte. El que odia a su hermano, mata a su hermano, es un homicida. Por eso, porque sabe que aquí nos jugamos lo más importante de la vida, nos exhorta a amarnos con hechos y no solo con palabras. Si vemos a alguno que necesita, tenemos que
que ayudarle. Y eso es amar. Y en el Evangelio nos ha dicho, has de ver cosas mayores. Lo decisivo para un cristiano es el encuentro con Jesús. Es lo que nos ha marcado en la vida. Aún con las características personales de cada uno, hay algo común en todos que encontramos a Jesús o que encontramos en los que se han encontrado con Jesús. Antes o después, Jesús nos explica quién es, para que seamos capaces de confesarle en nuestra vida, tú eres el Hijo de Dios, y seamos capaces de confesar lo mucho que nos ama. Como consecuencia de este encuentro, Felipe, Natanael y tantos otros millones de personas, hasta el día de hoy, se han decidido a seguirle hasta el final. Te seguiré donde quiera que vayas. Jesús no se queda con lo revelado en ese primer encuentro. Jesús nos llama a crecer. El encontrarse con Jesús no es de un momento y dejarlo en una vitrina o en el museo. El encuentro de Jesús nos cambia la vida. Tenemos el riesgo de olvidarlo. ¿Somos nosotros capaces de agradecer, de seguirle y de amar de verdad? Pues que en el día de hoy también a todos nos ayude a darnos cuenta, y la fiesta de mañana que vamos a celebrar con toda la Iglesia, seamos capaces de agradecer de verdad ese encuentro del Señor que tiene con la humanidad, que tiene con cada uno de nosotros y que quiere seguir teniendo. Y además nos dice, has de ver cosas mayores. Lo mejor siempre está por venir cuando estamos de la mano del Señor. Jesús, después de nuestro primer encuentro con Él, nos dice, has de ver cosas mayores. Lo mejor está por venir. Con agradecimiento, pues, hermanos, vamos a presentar a Dios nuestras peticiones. Hace 2000 años, en la ciudad de Lyon, un extraordinario sacerdote y misionero, el padre André Coindre, acogió y dio un hogar a dos niñas ateridas de frío. Pronto fundó la primera providencia para niños que no tenían futuro. Hoy los hermanos corazonistas son continuadores de aquella obra, pero las necesidades en la Iglesia y en el mundo siguen siendo muchas. Dirijamos nuestras peticiones al Señor. Corazón de Jesús, que la Iglesia sea portadora de la paz y de la esperanza de Dios y signo de salvación para todos los hombres y pueblos del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Corazón de Jesús, que cada una de nuestras comunidades religiosas y educativas sea testimonio vivo y alegre del Dios que ha puesto su tienda entre nosotros para caminar a nuestro lado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Corazón de Jesús, te pedimos por todos los hombres de buena voluntad, que creemos en una nueva humanidad y trabajamos por ella, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Corazón de Jesús, por todos y cada uno de nosotros, que estamos aquí adorando al Señor como los magos de Oriente, para que todos podamos vivir la alegría profunda por el gran regalo de la salvación que nos ha traído Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyelo. Corazón de Jesús, por la provincia corazonista de España y por todo el Instituto, para que vivamos nuestra misión con espíritu profético y respondamos a los retos de nuestras sociedades con lo mejor de nuestra vida y de nuestra institución, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Corazón de Jesús, por las vocaciones en la Iglesia y en nuestra comunidad corazonista, para que Dios siga contando con nosotros en la apasionante tarea de la evangelización de los jóvenes y envíe nuevos obreros a esta misión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Instruir, educar, evangelizar. Señor, tú que comenzaste en nosotros la obra buena, tú mismo llévala a término. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu Verbo nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Señor, Dios del universo, están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Recuerda a todos tus hijos, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Te recordamos, te recomendamos especialmente a los hermanos del Sagrado Corazón, los familiares de los corazonistas que han fallecido. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Salvatzaileak aginduet arakatziari jarraituz, bieldur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emai buzu gaur, egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunai, barkatzen diegun ezkero, eta ez zuten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, «La paz os dejo, mi paz os doy». No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
La Navidad suele ser una fiesta ruidosa. Nos vendría bien un poco de silencio para oír la voz del amor. El pino de Navidad eres tú cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, alegría y generosidad. Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres también los Reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quién. El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras. Una muy feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu abundante ayuda, reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor, para que, sostenido por el consuelo necesario de las cosas temporales, aspire con más confianza a los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Antes de despedirnos de la Virgen, cantando Agur Jesús en Ama, vamos a rezar la oración del año jubilar, la oración que tenéis también en los bancos y bueno, pues también en los bancos donde estáis. Rezamos juntos. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, acudimos a ti con confianza en este año jubilar. Te pedimos que nos alcances de tu Hijo la gracia de ser fieles discípulos, que vivamos con entusiasmo la misión de ser sal y luz en medio del mundo. Que por tu intercesión, jóvenes de nuestra diócesis, respondan a la llamada de tu Hijo y, al igual que tú, sean capaces de entregarse con generosidad al servicio de Dios y de los hermanos. Santa María, Jangoiko Arenama, erregutu esazu gu pekatarion alde. Orain eta gure heriotzako orduan. Amén. Podéis ir en paz. Agur Jesús en ama, Virgen maitea, agur itzazo koizar, dizdira zain. Oh.